¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Madrid. Y vamos a continuar, estamos en finales de agosto, vamos a terminar hoy el mercado. Y bueno, ya sabéis que tenemos un par de operaciones pendientes, ¿no? Un par de salidas, que son la de Odriozola, cedido, y la de Cutrone, traspasado, ¿vale? En principio es lo único que vamos a hacer hoy, y bueno, supongo que algún reserva más tendremos que sacar cedido o traspasado, ¿vale? Ya eso, pues, si vamos recibiendo ofertas lo haremos. Y sin más, vamos a comenzar, ¿vale? Lo primero que tenemos hoy es un partido contra Alavés, así que nada, vamos a ir al partido y sin más, vamos a intentar ganar. Tenemos a Cutrone ya, de hecho, casi cerrado, ¿vale? Estamos a la espera de que sea oficial esa venta. Y en cuanto se haga oficial la venta de Cutrone, ficharemos un delantero. Tenemos la opción de Pellegri y tenemos la opción del Rijen de Ibrahimovic. Así que ahora veremos cuál nos puede venir mejor. Marca Neymar Jr. De hecho, también me habéis dicho algunos que me quede con alguno de los que tengo por ahí por el club, ¿no? Algún delantero que tengo por el club. Hombre, sacamos a Borja Mayoral, pero bueno, tenemos alguno del filial. Tenemos a Valerio Vázquez, por ejemplo, que no es delantero centro, es segundo delantero, pero podría jugar ahí perfectamente. Que tiene 75 de media ahora mismo, pero tiene potencial máximo. Este jugador es bastante interesante. Por cierto, me decíais que Neymar es una aberración, Jordi, Neymar es una aberración, pero es que Neymar se la está sacando un hat-trick aquí contra el Alavés. Que dirá, sí, es el Alavés. Pero es que, joder, ha marcado al Alavés, marcó en pretemporada y ha estado marcando ya varios goles en Liga. De hecho, ahora mismo diría que es el máximo goleador en lo poco que llevamos de temporada. Ha empezado bien. Ha empezado bien, ¿vale? A largo plazo no sé cómo irá, pero ahora mismo no podemos matarlo, ni mucho menos. Tenemos aquí un entrenamiento libre. Y estoy pensando que podríamos entrenar a Valerio Vázquez. Como veis, mira, aquí tenemos los delanteros, ¿vale? Estos son los delanteros que hay. Cutrone en principio va a salir y nos quedaríamos con Valerio Vázquez, Cárdenas y Cristo. Cristo está transferible también. Así que vamos a entrenar a Valerio, por si acaso. Vale, vamos a meterle un entrenamiento doble. Ya estaba entrenando, pero lo vamos a entrenar con estos dos entrenamientos para que suba más rápido, por si acaso se quedase como delantero suplente. Ahí tenemos a Estrada, que sube a 64. Estrada ahora mismo, portero que está en el filial. Y bueno, pues en el filial se va a quedar a no ser que pase algo. Oferta de traspaso por Kovacic, 83 millones. Me encanta. Me encanta, dice ahí que puedo pedir hasta 110. Vamos a pedir 108, ¿vale? Para no pasarnos aquí demasiado. Y como mínimo, yo creo que vamos a pedir 88 millones, incluso más, ¿no? Estamos hablando de Guardiola, vamos a pedirle 90 millones porque Guardiola ya sabemos que es muy pesado. Seguimos teniendo la oferta de cesión por Ashraf. De momento la vamos a mantener ahí. Y nos vamos a meter ya en el último día. Ah, pues no, nos van a parar en el 30. Y tenemos a Cristo González, 27 millones por un jugador reserva. Al final con la tontería nos vamos a plantar con 1000 millones, Yo no digo nada. Tenemos a Raf, que bueno, han retirado la oferta. Es algo que podía suceder. De la fuente aquí quieren pagar 2.300. Vamos a delegarlo, esto por molestar un poco, la verdad. Podría aceptarlo, pero bueno. Vamos a molestar un poco, a ver si pagan un poco más. Y nada, Raf, bueno, hemos perdido esa oferta de cesión. A ver si de suerte conseguimos otra. O la conseguimos por Odriozola, que es el jugador que realmente queremos vender. Tenemos un mensaje. Odegaard cedido, vale. Odegaard se va cedido al Manchester United. Ya dije que no era el mejor equipo, quizá, ¿no? Quizá no va a tener ahí los minutos que necesita. Pero bueno, ha llegado la oferta y la hemos aceptado. Patricio Estrada, transferible. Vamos a ver este jugador qué potencial tiene. Ah, que este jugador tiene un potencial lamentable. Vale. Este jugador, vale, nada. No he dicho nada de lo que estaba diciendo antes. Ni caso. De hecho, a Estrada lo voy a quitar ahora de entrenar. Vale, Estrada parece que lo vamos a vender. Y lo que vamos a hacer es aprovechar algo que no aprovechábamos antes, ¿no? En este modo carrera, porque íbamos bastante sobrados. Y es el tema de vender jugadores que no tengan un potencial demasiado alto, ¿no? Por ejemplo, Luak Blondé. Sí, la pronunciación es maravillosa, ya lo sabéis. No voy a subir a este jugador ahora, ¿vale? Seguramente para el mercado de invierno sí lo suba y lo vendamos simplemente para sacarle beneficio. Pero ahora mismo es que estamos ya en el último día de mercado, no creo yo que vaya a recibir ninguna oferta por él antes de acabar. Tenemos un mensaje. Y es una oferta de cesión para Odriozola, bien, maravilloso. El Olympique de Lyon se lo quiere llevar cedido. Vamos a aceptar, sin pensarlo. Y vamos a sacar a uno de los jugadores, a ver. ¿Por Cutrone no teníamos una oferta? A ver si es que yo estoy confundido. Pero yo
No, 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 tenemos una oferta ahí, tenemos una negociación con el Everton. Bueno, pues está negociando con el Everton por Cutrones, está negociando con el City por Kovacic. Y supongo que alguna negociación más habrá abierta. ¡Cuatro mensajes! ¡Cuatro mensajes! Vale, 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 vale. ¿Interrupción con Cutrones? ¿En serio? No sé cuánto pedí por Cutrone, pero estábamos 85, me ha parecido ver. Vale, el City quiere pagar 103 por Kovacic. Adelante. Adelante, llévatelo. Y por Cutrone, 85-200. No, no sé cuánto pedí. No sé cuánto pedí, pero parece. Parece que el Everton ha llegado 85-200, ¿no? Es que no sé si esto es a lo que ha llegado el Everton o esto es lo que yo pedí. Sinceramente no tengo ni idea, pero ya vemos que no me ha aceptado. No podemos hacer nada, no han aceptado. ¿Qué hago yo con esto? Vale, vamos a aceptar esto y vamos a poner transferibles a Odriozola y a Cárdenas para ver si conseguimos ahí que se vayan. No hemos conseguido que salga Cutrone. Si Cutrone no sale, va a ser el delantero suplente, ¿vale? Eso es una realidad. Así que nada, no, que yo no puedo hacer más. A ver, Odriozola. Odriozola debería de estar por aquí. Vamos a ponerlo transferible, ¿vale? Para intentar asegurar, ¿no? Esa cesión. Y después el otro jugador era Cárdenas. El otro jugador era Cárdenas, que está aquí, Salomón Cárdenas. Lo vamos a poner también transferible. Y vamos a intentar así que se vaya sí o sí al Crystal Palace. 7 horas quedan para que acabe el mercado. Vamos a ver qué sucede. Pero ahora esto de Cutrone, pues nos deja con que nos vamos a quedar con Cutrone casi seguro. Patricio Estrada no se quiere ir, ya empiezan los problemas. Valverde, oferta de cesión del Arsenal. Vale. Estoy viendo que está tardando en cerrarse las operaciones, ¿no? A ver, quedan 6 horas. Pero está tardando demasiado. No, no me gusta que esté tardando tanto en cerrarse esto, ¿eh? Vamos a poner a Valverde transferible, ¿vale? Para hacer como con Odriozola. Y Patricio Estrada, que lo había subido para venderlo, parece que se va a poner un poco pesado. Odriozola cedido, ¿vale? Odriozola se va al Olympique de Lyon, pero quedan 5 horas y solo se ha cumplido. Solo se ha completado lo de Odriozola. Y tenemos varias operaciones más, ¿eh? Vamos a seguir. 4 horas, 4 mensajes. Vale, Cárdenas se va cedido. De la Fuente, que no se va. De la Fuente, no empecemos, que de esto. No empecemos de la Fuente, que de esto. Kovacic vendido por 103 millones y medio. Jugador reserva, 103 millones y medio. Vale, por un jugador que no estaba en nuestra plantilla de la pasada temporada, estaba cedido. Que ha vuelto y que lo hemos vendido por 103 millones y medio, vuelvo a repetir. Ni tan mal. Vale, ni tan mal. Y ahora aquí tenemos al Tottenham. A ver. A ver, el Tottenham me dice ahí que puedo pedir hasta 120 millones. Yo no sé cuánto he pedido antes al Everton. Pero claro, hay que tener en cuenta que el Everton, pues, tiene el poder adquisitivo que tiene, ¿no? No, no le da quizá para fichar a un jugador como Cutrone, sinceramente. Vamos a pedir 86 millones, porque yo veo ahí que el Everton ha llegado, yo creo, a 85-200, ¿no? Parece que ha llegado. Y nos deja esto con un margen de 4 horas. ¿En 4 horas vamos a poder cerrar esto sin yo haberlo negociado? Me da a mí que no. Tendría que haberlo negociado, seguramente. Tendría que haber negociado, seguramente. Sí, es probable. Es probable que tuviese que haber negociado, ¿eh? Sí. Tiene toda la pinta de que no voy a cerrar lo de Cutrone. No, no voy a cerrar lo de Cutrone. Porque aunque llegue ahora, si acepto, no se puede cerrar. Puede llegar ahora, pero si acepto no se puede cerrar. Pues nada, llega una oferta por Upamecano que vamos a rechazar. Llega la oferta por Carvajal que vamos a rechazar también. Y falla mío lo de Cutrone, tendría que haber aceptado. E incluso así puede ser que no hubiese dado tiempo, porque habéis visto que he avanzado 3 horas. Y ni siquiera avanzando 3 horas hemos llegado a un acuerdo para el precio del jugador, simplemente. Habría llegado a un acuerdo Cutrone con el Tottenham si yo hubiese aceptado y hubiese tenido 3 horas de margen. Pues no lo sé, igual sí, igual no. Terminamos el mercado, no consigo vender a Cutrone. Nos quedaremos a Cutrone hasta el mercado de invierno como mínimo. Como mínimo nos lo quedaremos hasta el mercado de invierno. La idea es venderlo, pero si no lo vendo tampoco voy a hacerlo desaparecer. Esto ya es problema del juego, ¿no? Que no me envíe ofertas, ¿no? Bueno, me ha enviado una oferta el Everton, que ya me dirás el Everton. Y la otra oferta del Tottenham que, bueno, pues parece que no ha dado tiempo de negociarla, ¿no? También un poco por fallo mío, no nos vamos aquí a engañar tampoco. Vale, lo que sí hemos hecho con este mercado es ganar muchísimo dinero.
Vale, ganar muchísimo dinero, yo no sé. Estamos casi en los 1.000 millones, ¿no? Hemos ganado muchísimo dinero. ¿Podemos mirar esto en algún sitio? ¿Cuánto hemos ganado? Tenemos ahí los ingresos totales. 300 millones en ingresos totales esta temporada. Me gustaría ver en algún sitio los ingresos por traspasos y todo eso. Mira, aquí. Ingresos por traspasos, veis ahí, 310 millones. Y gastos en traspasos, 46. ¿Vale? Hemos vendido jugadores por valor de 310 millones y hemos fichado por valor de 46,5. Es un profit de la hostia. Es un profit de la hostia. Y a eso hay que sumarle, ¿vale? A eso hay que sumarle que no he vendido a James. Y eso, a eso hay que sumarle también que no he vendido a Koulibaly, que no podía venderlo, ¿vale? A eso hay que sumarle que no he vendido a Cutrone, que tenía pensado venderlo. Y que si hubiese fichado un recambio habría sido mucho más barato. Ojo, ¿vale? Ojo, porque hemos sacado un profit de la hostia. Y seguiremos sacando, ¿eh? Seguiremos sacando porque es la idea. Es la idea de esta serie, hacer al Madrid súper rico, ¿vale? No, la idea no es hacer al Madrid súper rico. La idea es ganar todos los títulos posibles y administrar bien en la plantilla. Y hombre, yo creo que no estamos haciéndolo mal, ¿no? Tenemos casi 1.000 millones para fichar ahora. Y no necesitamos a nadie. Tenemos una plantilla muy compensada, muy buena. Pietro Pellegrino, tenemos aquí 75 de media. No está mal. No está mal, ¿vale? No está mal, ¿vale? Aquí tenemos al Angers. Vamos a negociar con el Angers. Vamos a pedirle 2.600, que es lo que estaba dispuesto a pagar el otro equipo. Y De La Fuente, espero que no se ponga pesado. Ha rechazado irse a un equipo. Como rechace irse a otro, vamos a ir pensando en echarlo. ¿Vale? Yo no me lo voy a pensar. Como el jugador se ponga pesado, lo he hecho. 2.450. Joder. Qué rápido hemos llegado a un acuerdo con el Angers, ¿no? Madre mía. Por favor, tío. Ha sido avanzar 2-3 días y hemos llegado a un acuerdo. Y antes lo que ha costado. En fin, tenemos aquí partido con la selección. Y yo creo que hoy vamos a jugar con la selección. Y diréis, ¿por qué? Porque es que como no juguemos con la selección vamos a tener un problema. Veis ahí que nos quedan dos partidos, uno contra Irlanda, otro contra Grecia. Nos lo vamos a jugar con Grecia. Grecia ya ha jugado un partido, ha empatado contra Finlandia. Y ahora mismo está empatada con nosotros. Tendría que ganar. A ver, si empato contra Irlanda y no pierdo contra Grecia. De hecho, perdiendo contra Irlanda y no perdiendo contra Grecia, estaría clasificado para el Mundial. Pero claro, es que son dos partidos fuera de casa. Es que es un poco problemático el tema. Vamos a ir primero con los titulares. Y ahora iremos con los suplentes. Por cierto, ¿qué selección es esta? No he mirado la selección pensando que estaban los titulares y tal. Pero no, para nada. No, es que no están los titulares para nada. Está Asensio fuera. Ya me dirás qué hace Asensio fuera. Eso porque... Si lo recordáis, en el episodio anterior me mandaron la renovación. Y cuando renuevas el contrato, directamente el juego, por arte de magia, porque le apetece, te cambia todo. Estamos ganando a Irlanda y con la victoria frente a... No, tío. Hendrik. ¿Quién es Hendrik, tío? ¿Quién es Hendrik? ¿En serio? En el 88 Hendrik, tío. Si hubiésemos ganado a Irlanda, estaríamos clasificados. Estaríamos clasificados, porque me tendría que haber ganado a Grecia. Y además me tendría que haber ganado bien ganado, ¿verdad? Porque yo a Grecia le metí 5. Es que si hubiese ganado Irlanda lo habría tenido esto. ¿Qué pasa ahora? Que si ahora Grecia me gana, estoy fuera del Mundial. Y no me sé. Es que no me da la gana de estar fuera del Mundial por culpa del juego este de mierda. Con ese gol en el 88. Aquí de mi amigo. De mi amigo Hendrik. De mi amigo Hendrik, que no lo conocen ni en su casa, Hendrik. Pues habrá que jugar contra Grecia. Habrá que jugar contra Grecia. 200 millones en ganancias de camisetas, ahí está. Y al partido contra Grecia, oye, no esperaba jugar con la selección española, pero estamos en una situación límite, ¿vale? Si no gano el partido, tenemos un problema. A ver, a este le ha aceptado yo muy rápido la cesión. 84 de potencial, bueno, sí. No es el mejor del mundo, pero es aceptable, ¿vale? Se lo vamos a pasar. Bien, vamos a hacer el equipo, porque este equipo no es nuestro 11 titular de la selección española. Vamos a poner a Asensio, vamos a poner a Castillejo a la derecha. Está Santi Mina ahora mismo de delantero, se podría quedar Santi Mina de delantero. Tenemos ahora mismo 5 centrales. Yo nunca me llevaría una convocatoria 5 centrales, evidentemente. No sé, vamos a dejar esto así, más o menos. Y en el 11 podría entrar Ceballos. ¿Dónde está Isco? Vale, Isco está fuera porque está lesionado, vale. Pero bueno, Isco está fuera porque está lesionado, pero supongo que hay algún jugador por aquí que me falta, ¿no? No sé, echo en falta un poco más de valoración en este equipo. No sé. Vamos a salir de aquí y vamos al partido contra Grecia.
Este es nuestro 11 titular de momento, a falta de que esté Isco. Y sin más, vamos a enfrentarnos a Grecia y vamos a ganar a Grecia. ¿Preferiría jugar un partido con el Madrid? Pues sí, evidentemente, pero... también prefiero tener el Mundial, ¿vale? No quiero quedarme sin Mundial por culpa de este juego, porque al final es culpa del juego. Ya me dirás qué hace Irlanda empatándome en el 88. Si hubiese ganado ese partido de Irlanda, este lo hubiese simulado. Pero es que no he ganado a Irlanda. Me han empatado en el 88, me han jodido. Y nos toca jugar contra Grecia. Bueno, aquí estamos jugando este trámite contra Grecia. Es un partido que vamos a ganar con facilidad. Pero hay que jugarlo, hay que jugarlo. ¡Madre mía! ¡Qué gol de Ceballos! ¡Qué bien hemos hecho en ponerlo de titular! Porque nos está dando el pase al Mundial. Nos vamos al descanso con 0-1. La verdad es que Grecia se está dedicando a defender, simplemente. No sé por qué, no le sirve de nada defender. Tiene que ganarme el partido. Pero bueno, estamos aquí jugando bien. Hemos marcado un gol desde lejos. Y si marcamos un segundo gol va a ser desde lejos también, porque Grecia está encerrada. El gol del partido, ganamos a Grecia por un gol. Simplemente por un gol, sí, pero bueno, al final hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? Que era el partido. No hemos tenido muchas más ocasiones, habéis visto ahí las repeticiones. Aparece una jugada de desuso. La jugada no ha sido mala, pero bueno, como el tiro ha sido lamentable. Aquí la veis, la jugada ha estado bien. Y después he querido hacer ahí el time finishing de primera, si no han colado, la verdad, ha salido bastante mal. Si hubiese aguantado el balón seguramente podría haber marcado el segundo gol. Pero bueno, quería hacerlo más bonito, ¿no? Más perfecto ese gol y no ha podido ser. Ganamos a Grecia y nos clasificamos para el Mundial, ¿vale? Que era lo importante. Bien, pues ahora continuamos con el Madrid. No vamos a continuar mucho más, ¿vale? Pero bueno, un poco más sí que haremos. Robert se va al PSG cedido. Bueno, pero se seguirá ya en el mercado de invierno. Claro, tendría que haber cambiado la cesión para que fuese de 6 meses. Uf, no me gusta eso, Puede ser que rompa la cesión. Se puede romper, ¿verdad? Sí, la puedo romper. Lua Blondet quiere irse. Pero vamos a ver, ¿este jugador ha cumplido 18 años o qué? No ha cumplido 18 años, tiene 17. Lo voy a subir y lo voy a poner transferible, seguramente. No tiene ni 60 de media. Así que seguramente, como digo, lo voy a poner transferible. Después tenemos a Caio Gómez, que también lo voy a subir, ¿vale? Ahora mismo tenemos sitio, hemos vendido varios jugadores. Y... ¿cuánto espacio tenemos exactamente? Vale, teníamos 47, con 47 teníamos 5 espacios y acabamos de subir a estos dos jugadores. Estos dos jugadores que los voy a buscar así por valoración, porque si no, olvídate. Demuestra tener un gran potencial, Caio Gómez. Le podemos dar la oportunidad como cedido. Y a este jugador, hasta que no tenga 60 de media, ya sabéis que no sabemos el potencial que tiene. Pero no apuntaba muy alto, así que de momento lo vamos a poner transferible. Y ya cuando suba 60 de media, si vemos que tiene, demuestra tener un gran potencial, igual le damos una oportunidad como cedido. No lo sé. Vamos a seguir avanzando. Y nos vamos a encontrar en el Levante. De la fuente que no se va, de la fuente. Nos vamos a ir informando de cuánto cuesta vender a este jugador. Estar a este jugador, perdón. Nos vamos a ir informando. Vamos a negociar el acuerdo con el Southampton, ¿vale? Para la cesión de Valerio Vázquez. Vamos a cederlo 6 meses. No quiero una cesión de un año, tío, en el mercado de invierno. Vamos, lo de antes de Roberts, si puedo lo voy a rechazar. Y aquí 60-40, vamos a intentar que sea un 50-50 y si no me da igual, No tengo ningún problema. Vale, 50-50, ahí está. Nos ahorramos, creo, 50 euros, me ha parecido ver. creo que sí. Vale, pues Valerio Vázquez, una cesión de corto plazo. Cesión de corto plazo, a este jugador también le he aceptado la de un año. Cosa que no me gusta nada. No, en cuanto salgan cedidos estos jugadores voy a romper las cesiones, No sé cuánto me costará romperlas, pero las voy a romper. Me da igual gastar dinero en romper esas cesiones porque es que no. No me gusta el tema este de ceder a un jugador hasta el mercado de... En el mercado de invierno un año, ¿no? Para que vuelva en el siguiente mercado de invierno. Es que eso no es algo que me termine de convencer. Vamos al partido contra el Levante. Tenemos Champions, comienza la Champions, ¿verdad? Después de esto. Sí, comienza la Champions. Tenemos en el grupo al Slavia de Praga. Tenemos al Inter de Milán. Y tenemos al Schalke 04, vale, no es un grupo difícil. Pues comenzamos con los suplentes. Los suplentes van a tener su primer partido en Liga. Pero antes, hay que poner aquí a Schraff. Vale, que en principio es el único cambio que hay. Odriozola ha salido cedido al final al Olympique de Lyon. Y a Schraff se queda aquí con el puesto de lateral derecho. Bien, y aquí en el banquillo. Vale, tenemos a este jugador que es lateral derecho. Podríamos poner a De La Fuente. Podríamos poner a De La Fuente, que es central puro. Vamos a poner a De La Fuente central puro.
Y después hay que cambiar algo más por aquí. Vamos a poner a Palacios, extremo, evidentemente. Y nos faltaría otro más, que podría ser Gómez. Gómez, posiciones de Gómez. MD. Posiciones de Blondé. MC, MCO. Vale, quizás es algo que encaja más aquí, ¿no? En esta posición de aquí. Para tener dos centrocampistas, un jugador de banda y un delantero. Vale, bien, correcto. Pues con estos suplentes, con ese banquillo que ya habéis visto, vamos a ir al primer partido de los suplentes de esta temporada, que va a ser contra el Levante, que va a ser el último de este episodio, y en el que vamos a ver... Veremos a ver el Levante fuera de casa, suplentes, Ígalo, minuto 5. Ha empatado Pulisic rápido, ¿vale? Cosa que me tranquiliza. Pero es que era tan evidente que iba a marcar el Levante nada más empezar. Es que era tan evidente. Ha empatado Pulisic, de momento el 1-1 es malo. Vale, por mucho que sea fuera, joder, que se levante. ¡Ígalo, otro gol! ¡Ígalo se anima, eh! ¡Ígalo se anima! Pues nada, doblete de Ígalo y derrota. Ahí está, doblete de Ígalo y derrota contra el Levante. Un aplauso para EA Sports. It's in the game. Pues nada, pues con esto yo creo que lo vamos a dejar. Con esto lo vamos a dejar, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like, seguramente os haya cortado aquí la imagen y estáis viendo ahora mismo la pantalla en negro. Espero que os haya gustado, ¿vale? Este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.